Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Temporadas en TV Azteca, por lo que muchos de ellos se han ganado el cariño y aprecio del público, quienes los vio crecer y entregarse para cada una de las competencias. Es por eso que varios de ellos han regresado para futuras entregas del reality show. Sin embargo, otros tantos no han vuelto a aparecer por distintos motivos. Ese es el caso de un querido atleta que no solo no es requerido, sino que también fue humillado por la empresa de Ricardo Salinas Pliego. Como te dijimos en La Verdad Noticias, en las últimas semanas la televisora ha dado de qué hablar después de que se rumorara fuertemente la cancelación del reality show, pero ahora es noticia que Ernesto Cázares fue humillado para luego ser vetado para siempre. Ernesto Cázares brincó a la fama tras ser el primer ganador de Hexatlón México en 2017, pero tras este el famoso atleta fue humillado por la producción del reality de TV Azteca, al insistir que regrese a pesar de no estar preparado para una temporada posterior. Verlo regresar para una temporada como leyenda de la competencia lo dejó expuesto a la humillación frente a sus rivales, compañeros y televidentes. Supuestamente, esto habría provocado que algunos atletas se echaran para atrás a la hora de hacer su regreso a la competencia, pues no quieren ser tratados igual. Debido a lo anterior, el atleta no habría regresado a ninguna competencia por no tener el mismo ritmo que los demás, y la humillación que tuvo en televisión lo habría alejado de su posibilidad de acercarse de nueva cuenta. Sin embargo, los recientes problemas que tuvo su hermano, Aristeo Cázares, con TV Azteca, también serían un aliciente para que el famoso atleta decidiera no volver, pues se ha dicho que en represalia por las acciones de Aristeo, Ernesto fue vetado de cualquier programa de los de la Jusco. ¿Qué pasó con Aristeo y TV Azteca? Fue a finales del año 2022 cuando Aristeo Cázares dio de qué hablar después de que anunciara en redes sociales que desde el mes de noviembre había mandado su renuncia a TV Azteca, misma que no fue aceptada por la televisora. Desde aquel entonces se habló de que el exconductor de Venga la Alegría estaba buscando una oportunidad en Telemundo y la Casa de los Famosos 3, a donde terminó entrando, pero tras la amenaza de una demanda por parte de los de la Jusco por incumplimiento de contrato, tuvo que abandonar el reality show. Después de esto, el atleta de 27 años de edad originario de Veracruz, ha estado alejado de la televisión, y aunque se especuló que regresaría a Hexatlón, esto no ha sucedido, por lo que se especula que TV Azteca lo habría castigado. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar qué te pareció, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información, hasta la próxima. Jazmín revela sorprendente secreto sobre Mati, si estaba preocupada. Tras su salida de Hexatlón al Star, Ruby Girl dio una declaración colosal sobre lo que vive Mati dentro del reality. Este viernes tuvimos una nueva emisión de Lo que uno se entera con nuestro querido